En el video anterior les mostré las partes que adquirí para crear nuestro Cornkill Board. El día de hoy les voy a mostrar cómo adquirí estas partes y vamos a armar nuestro teclado. Hola y bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la página de Little Keyboards. Escogí esta página porque me parece que tiene gran variedad en el tema de los kits, en especial del tema de los Korn. Como pueden ver aquí, hay diferentes teclados que podemos armar. Vamos a armar el Korn y nos ofrece diferentes kits de armado. Nos ofrece el Korn Classic, el Chuck Hot Swap, que fue el que yo adquirí, el MX Hot Swap versión 2.1 y el 3.0.1. Bueno, nos vamos a ir por el kit que yo adquirí, que fue el Korn Chuck Swap. Lo podemos adquirir en color negro o en color blanco. Aquí viene una pequeña descripción de que su diseñador es Fustan. Él es el que diseñó estos PCBs y este tipo de teclado. Y aquí en el repositorio de GitHub vienen todas las instrucciones de armado. Igual el firmware lo podemos encontrar aquí, del QMK. Hay que tener en cuenta las notas que nos colocan aquí. Nos dice que estos PCBs no son compatibles con cases como el CIO y el Architect porque son de alto perfil. Nos dice que debemos usar la Analyst o la Controller. Así que cuando vayan a adquirir sus cases, por favor tengan en cuenta esta recomendación. En este caso, los Chuck sirven con cases de máxima altura de 1.5 milímetros. También nos indica cuáles son las variantes que tenemos. El Classic que nos dice que los switches deben ser soldados y son compatibles con los MX y los Low Profile Chuck Switches. Tenemos una opción Cherry que solamente funciona para MX Hot Swap. Y tenemos la opción Chuck, que es la que estamos utilizando nosotros. Aquí nos indica lo que viene en el kit. Nos entrega dos PCBs, dos jacks TRRS, dos switches para hacer el reset, 42 diodos de montaje superficial y 42 sockets Kyle Shock. Y tenemos que adquirir por aparte los dos Pro Micro, un case para Korn Keyboard, 42 switches Kyle Shock, 42 keycaps compatibles obviamente con el Kyle Shock, un cable TRRS y un cable USB. Y también hay unos componentes opcionales que son las pantallas OLED y los 54 LEDs RGB. Little Keyboard también nos ofrece la venta de varias partes de esto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar los dos pantallas OLEDs, estas son las que nos ofrece. Nos ofrece una pantalla que es con la letra azul o con la letra blanca. Entonces, simplemente adquiriríamos dos de estas. También nos indica que tenemos la opción de los LEDs. Estos RGB SK6812 Mini. Y nos dice que tenemos que adquirir 54 LEDs de estos. Compraríamos en total 60 LEDs. Cada por $2 nos dan 10 LEDs. Entonces simplemente tenemos que comprar 6 cantidades de estas. ¿Qué más nos ofrece Korn Keyboard o que nos hace falta? Nos dice que los Pro Micro. Los Pro Micro también los podemos adquirir aquí directamente en la página de Little Keyboard si queremos. Y nos cuestan $9 cada uno. Bastante costoso me parece. Ya que se pueden adquirir por menor valor. También tenemos este LITC versión 4 que es microcontrolador compatible y de puerto USB-C. Y existe otro que se llama el Nice Nano, pero pues también está agotado en este caso. Otra parte que nos indican es las carcasas, los cases. Pues como les indiqué anteriormente, aquí podemos escoger el case para Korn. Vienen todas estas opciones y lo que nos indican es que tenemos que utilizar o el Analyst o el Controller. El Controller es este. Tanto el Analyst como el Controller, la verdad la parte de arriba no le tengo ningún problema, que es utiliza el mismo material de PCB, pero la parte inferior no me gusta porque viene oscura y pues los LEDs RGB que van por la parte de abajo pues no se van a notar. Sería chévere que viniera alguna carcasa con esta parte por encima y por debajo algún tipo de acrílico transparente para que la luz pasara por debajo. Nos dice también que tenemos que adquirir los 42 switches Chuck. Aquí en la página también tenemos switches.
podemos adquirir los low profile normales, los estándar, o los low profile pro. Obviamente estos varían en precio. Si nos vamos por el estándar, nos ofrecen tres opciones: el rojo, el café y el blanco. El rojo es lineal, el café es táctil y el blanco es click. El siguiente nos dice que tenemos que adquirir los keycaps. En la página también nos ofrecen keycaps, sin embargo, me parece un poco costoso el valor de los keycaps aquí. ¿Qué más nos dice? Que tenemos que adquirir el cable TRRS y el USB. Acá en la página, en misceláneos, también nos ofrece el tema de los cables. Cable USB, si no nos ofrecen, solamente nos ofrecen un tipo C. Y listo, ya con todas estas partes tendríamos suficiente para armar nuestro teclado. Sin embargo, aquí en la página de misceláneos nos ofrecen otras dos opciones. Uno es estos Spring Heater y estos 1000 Max Ultra Low Profile Sockets. Estos Spring Heater nos da la opción de que no tengamos que soldar nuestro microcontrolador directamente al PCB, ya que como se ve son como unos pequeños ganchos que se ajustan dentro del PCB. Entonces aquí lo que indica es que solamente tenemos que soldarlo al microcontrolador, y para meterlo en el PCB solamente le necesitamos hacer esfuerzo. Le hacemos un poquito de empujamos dentro del PCB y ya queda directamente acoplado. No es necesario soldarlo al PCB. Esta es una opción si quieren adquirirlos, o la otra opción, que fue la que yo adquirí, que son estos pequeños sockets. Lo que hacemos es que esto lo soldamos directamente a nuestro PCB y al microcontrolador le colocamos unos pines, los cuales van a ir introducidos en estos huecos. Esta opción me parece mejor, ya que podemos quitar nuestro microcontrolador si queremos cambiarlo en algún momento. Y los pines que nos recomiendan son o usar estos que venden aquí directamente, obviamente si los compramos pues el precio nos va a incrementar, o simplemente nos dice que podemos usar o los 1000 Max Pins, o una alternativa es usar patas de Dios. También nos dice que son vendidos en pares, una cantidad nos alcanza para un microcontrolador, entonces nos tocaría comprar dos, en este caso dos de estos, para que nos alcance para los dos microcontroladores que vamos a tener. Para adquirir los switches y los keycaps también podemos adquirirlos por AliExpress. Nos vamos a la tienda oficial de Kyle, es una opción. Y aquí nos ofrecen los switches low profile. Esta opción de keycaps que nos vende Kyle nos trae o transparentes, o blancos, o negros. También podemos buscar keycaps low profile Kyle que sean compatibles con Kyle, y nos venden también esta opción. Estos keycaps también los he visto en algunos videos o en algunas fotos. La ventaja pues es que estos ya vienen las letras marcadas. También vienen la gran cantidad de teclas, en esto trae 104 teclas, vienen marcadas como se pueden ver, y podemos utilizar diferentes teclas para nuestro teclado, aparte de que la retroiluminación pues nos va a iluminar las teclas en cada una de las letras si queremos tenerlo de esta forma, en blanco o en negro. He visto un teclado, un low profile con estas teclas, y me parece que se ve muy, muy chévere. ¿Qué me dio desconfianza de esta opción? Es la cantidad de ventas. Apenas han vendido 16 órdenes y solamente hay 4 reviews. Sin embargo, pues hay una review de Chile, lo que significa que muy seguramente pueden llegar aquí a Colombia. Ahora, ya que pudimos adquirir todas nuestras piezas, a continuación vamos a poner a armar nuestro teclado. Bueno, voy a empezar a sacar los PCBs de su paquete. Vienen los dos PCBs, son muy bonitos, están muy bien construidos. El silk screen, que es toda la marcación de las partes, se ve muy bien, se ve muy claro, se nota que son de buena calidad. A ver qué más tenemos aquí en la bolsa.
Listo. La ventaja de estos PCBs, el diseño que hizo Fustan, es que son intercambiables. Yo puedo utilizar cualquiera para la derecha, cualquiera para la izquierda. También vienen los TRRS, los jack, para instalarlos sobre el PCB. No sé si aquí la cámara lo alcanzan a captar bien. Y vienen los dos switchecitos para reset. Listo, vamos ordenando un poco esto. Aquí vienen los diodos de montaje superficial. No los vamos a sacar de la bolsa todavía porque son tan chiquiticos que cualquier soplido los puede desaparecer. Entonces, cuando los vayamos a instalar, vamos sacando uno por uno los que vayamos necesitando. Listo. Y ya aquí la última parte que tenemos son los hot swap para nuestro switch Sky Shock. Vienen bien empacaditos. Listo, vamos a iniciar por el PCB del lado derecho y después seguiremos con el PCB del lado izquierdo. Ahora vamos a iniciar el montaje. Para saber cómo iniciar con el montaje, nos vamos directamente a la página de Fustan, donde nos tiene una guía práctica de cómo hacer el montaje para nuestro teclado. En mi caso es el Shock, entonces buscamos en la página el Shock y aquí nos empieza a explicar cómo es la construcción de este teclado. Lo primero que nos indica es que, como los dos PCB son reversibles, podemos usar uno para cada lado. Y lo siguiente es iniciar por los diodos. Entonces, nos dice que para los Cherry es más fácil montarlos por cualquier lado. Pero en el caso del Shock, tenemos que montarlos por la parte de atrás. O sea, nos toca coger el PCB que ya escogimos por el lado derecho, voltearlo y instalar los diodos por la parte de atrás, para que no vayan a interferir con el plato superior que se vaya a instalar, o el case o la carcasa, en el momento en que la vayamos a instalar. Segundo, nos dice que debemos de trabajar con unas pinzas y que tenemos que tener cuidado con la orientación del diodo. También nos aconseja de que podríamos mejorar la forma de instalación si acomodamos las filas y las columnas, o el montaje de filas y columnas por adelantado. Aquí también nos muestra más abajo la forma de ubicar los diodos. Nos dice que la marquilla de las rayitas, tres rayitas o una rayita, corresponde a la rayita del diodo y la forma en que podemos soldarlos. Entonces nos aconseja que podemos poner primero un punto de soldadura, poner el diodo, soldarlo y después soldarle el otro punto de soldadura. Vamos a tomar nuestro PCB y le vamos a dar la vuelta. Y aquí es donde vamos a instalar los diodos. Entonces vamos a mirar, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21 diodos que tenemos que instalar. Podemos limpiar nuestro PCB con algún pañito seco y aplicándole un poco de alcohol isopropílico. Esto nos ayuda a retirar un poco la grasa que pueda tener el PCB, aunque realmente los veo bastante limpios. Entonces, pues este paso es opcional si lo quieren hacer o no. Yo simplemente le voy a aplicar
un poco de alcohol isopropílico aquí al pañito seco y lo vamos a limpiar. Ahora vamos a sacar uno de los diodos del paquete. Es mejor ir sacando de a uno en uno porque van a ver lo pequeñitos que son y también nos aconsejan tomarlos con estas pinzas. Si se fijan, es bastante chiquitico, cualquier resoplido lo puede mandar a volar. Entonces, ojo con los estornudos. Y con estas pinzas nos podemos ayudar para ubicarlo en su posición. Ahora, para poder reconocer en qué posición debe ir la rayita, tenemos que mirarlo más de cerca. Aquí con ayuda de un estereoscopio puedo mirar el diodo más de cerca y nos fijamos que tiene esta pequeña línea a este lado, en este caso en la parte superior de la imagen que estamos viendo. Esta línea es la que nos indica el cátodo y es con la que nos vamos a guiar para instalarlo. Ahora vamos a mirar sobre la placa y vemos la flechita o este triangulito que finaliza al lado derecho con una línea. Esta línea es la misma línea que tenemos en el diodo y que tenemos que emparejar cuando vayamos a colocarlo para soldarlo. En este caso me estoy ayudando de las pinzas para que me sea más fácil ubicarlo aquí para que ustedes lo puedan ver cómo sería la ubicación final sobre el PCB. Y esta sería la ubicación final del diodo sobre el PCB. A continuación solo nos faltaría soldarlo. Para que se nos facilite la soldada debo poder sostener el diodo, aquí lo tengo, de alguna forma. Entonces lo que estoy pensando es utilizar este destornillador Allen, de alguna forma aplicarle presión y mantener el diodo en su sitio mientras lo voy soldando. Lo que se me ocurrió hacer es coger estas pinzas y ponerle el destornillador Allen aquí en la parte de atrás de las pinzas. Estas pinzas se aprietan, quedan fijas y con las pinzas, así que en esta posición simplemente dejarlas caer sobre el diodo y así aplicarles presión para que el diodo no se me mueva mientras lo estoy soldando. De esta forma podemos mantener el diodo en su lugar. En este caso, pues estas pinzas no generan demasiado peso y ayudan a que el diodo se quede quieto. Si le coloco algo más pesado, muy posiblemente la fricción haga que el diodo salga volando, así que tengan cuidado si quieren utilizar este método. Vamos a empezar a soldar. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicarle un poco de pasta de soldar a cada uno de los pines y voy a empezar por estos a probar los diferentes métodos que recomiendan. Entonces, el primero que voy a utilizar es que voy a poner el diodo en esta primera posición y voy a utilizar el alicate Allen y el destornillador Allen para aplicarle presión y soldarlo en su posición. Entonces, ahora con mucho cuidado voy a colocar este Allen despacito para que no se me vaya a volar el diodo. Con mucho cuidado. Ahí, listo, ya quedó fijo. Ahora tengo el cautín. El cautín que tengo en este momento me permite calentarlo a 250 grados. Es un cautín con control de temperatura. Lo puse en 250, más o menos ahí recomendable. Y con una punta bastante fina. Entonces voy a acercar el cautín y esta soldadura que también tengo que es bastante fina y voy a soldar los dos puntos. Ya tengo el primer punto soldado. Y con cuidado, vamos a acercarnos aquí por el otro lado. En este caso me es un poco difícil por el tema de la cámara para no golpearla, para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Y listo. Ya soldamos los dos puntos del primer diodo. Ya podemos retirar el alicate y mirar que el diodo haya quedado fijo en su lugar. Efectivamente quedó bastante fijo, ya quedó bien soldado. Esta es una opción que podemos utilizar. Como pueden ver,
Tuve en cuenta la línea y ahí quedó el primer diodo soldado y quedó al ras del PCB. Ahora solo nos falta repetir este mismo procedimiento para otros 20 diodos del primer PCB y 21 del segundo PCB. Pero bueno, vamos a probar otra técnica. La otra técnica que indican es que le eche soldadura a uno de los dos pads. Le voy a aplicar aquí en uno de los pads. Una vez. Y le vamos a aplicar soldadura solo a un pad y vamos a acercar el diodo después para soldarlo. Con mucho cuidado calentamos el pad y aplicamos la soldadura. Listo, ya quedó con soldadura. Levantamos y sacamos el siguiente diodo. Como les indico, es mejor ir sacando uno por uno para que no se nos vayan a perder. Para esto sí hay que tener paciencia. No se apuren porque pueden mandarle el diodo a volar y ahí sí nos quedamos sin diodos. Ahí alcanzan a ver la línea. Es la línea de guía que tenemos que seguir para ubicarlo en su posición. Ahora debemos calentar el pad que ya le pusimos soldadura y hacer un poquito de presión al diodo para que se mantenga en su posición. Vamos a ver, este siento que es un poco más complejo para cogerlo de este lado. A ver, no soy zurdo, es más difícil para mí tomarlo con cuidadito. Y ya que lo tengo, voy a acercar el cautín con cuidado. Vamos a calentar el pad y vamos corriendo el diodo para que quede en su sitio. Y listo, ahí ya quedó en su sitio. El paso a seguir sería soldar el otro pad. Déjame lo ubico para que me quede más fácil. Aquí soldamos el segundo pad del diodo. Y ya queda listo. Si se fijan, no dejo mucho tiempo el cautín, ya que mucho calor sobre el pad lo puede levantar o puedo ir a dañar el diodo. Listo. Esta sería una segunda técnica. La tercera técnica que podríamos aplicar es dejarle soldadura a los dos pads. Entonces voy a probar esta opción aquí en el tercer diodo. Voy a traer la pasta de soldar. Le aplico pasta de soldar a los dos pads. Realmente esta pasta de soldar es opcional. No, estos pads son bastante limpios, entonces no es necesaria la pasta de soldar, pero pues para que coja más rápido le aplicamos un poquito. Además de que la soldadura también trae un poco de flux o pasta de soldar dentro de ella. Ya aquí le aplico los dos puntos de soldadura y a continuación lo que tengo que hacer es colocar el diodo, hacerle algo de presión y calentar los pads para soldarlo. Con cuidado vamos poniendo el diodo. Si se fijan, a veces se salta. Vamos a reubicarlo en su posición. Iría de esta forma el diodo. Y ahora lo que necesito es mantenerlo en su lugar, hacerle presión y soldarlo. Entonces vamos a aplicar con cuidado, lo vamos a colocar en su sitio. Y vamos a aplicarle calor. Aquí ya nos queda en su posición el diodo soldado. Ay, perdón, se me cayó la cámara. Bueno, de las tres técnicas que apliqué, creo que me voy a quedar con la primera que hice, que fue esta, la del centro, que
creo que fue la más fácil de hacer mientras la voy cogiendo práctica. La segunda también es un poco fácil, pero me quedo con la primera, ya que la tercera sí me pareció más trabajosa. Ahora vamos a repetir el procedimiento con el resto de dios. En este caso voy a intentar primero con estos tres. Aquí está un poco acelerada la cámara, obviamente. Si se fijan, ya le cogí un poco más de práctica. Y ya después de soldar la primera mitad o primer pin del diodo, ya simplemente le puedo dar vuelta al PCB para que me quede más cómodo y poder soldarla el segundo pin. De esta forma puedo acelerar un poco la soldada de estos diodos. Y ya tendríamos todos nuestros diodos puestos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 diodos soldados. Y listo. Listo, terminamos la primera parte. Ahora tenemos que continuar con la segunda parte del PCB. Vamos a instalarle todos los diodos a esta segunda parte. Y lo primero que voy a hacer es que le voy a aplicar un poco de pasta de soldar a todos los pads para dejarlos listos. We'll be right back.
Y así tendríamos todos nuestros diodos soldados al segundo PCB. Ya a continuación vamos a mirar qué nos toca hacer. Volvemos a la página de Fustan y aquí nos muestra más abajo cuál es la siguiente parte. Nos dice que continuamos con los TRS jack, el reset switch y el pin socket. Y nos dice que debemos soldarlos en la parte frontal del PCB. Tener en cuenta que los diodos los soldamos por la parte de atrás y aquí está la imagen de cómo deben de quedar soldados. Entonces vamos a continuar con este paso. Tomamos nuestro PCB y le vamos a dar la vuelta. Y vamos a proceder a instalar el TRS, que lo tengo por aquí. También sería instalar el switch en esta posición, que iría aquí metido. Y vamos a iniciar soldando este switch. Entonces vamos a darle la vuelta al PCB y vamos a soldar como primero los pines del switch. Por favor tengan en cuenta la recomendación de que los diodos tienen que estar en la parte de atrás de donde vamos a instalar los switches, ¿no? Igual que antes, le voy a aplicar un poco de pasta de soldar aquí a los pines para que la soldadura agarre más fácil. Aplicamos muy, igual que antes, con la misma temperatura funciona, aunque podríamos aumentarle un poco ya que estos puntos son más grandes y se enfría mucho más rápido la soldadura. Listo, ya tenemos nuestros pines soldados. Ahora le damos la vuelta para instalar el TRS. Este lo vamos a ubicar en esta posición. No tiene pierde porque los pines se acomodan en sus agujeros. Igual que antes, le voy a también untar un poquito de pasta de soldar en cada uno de estos pines para que la soldadura coja más fácil. Aquí si pueden calentar un poco más el cautín, se los recomiendo para que no tengan problemas de que se les enfríe muy rápido la soldadura. Ahora le damos la vuelta nuevamente para instalar los pines del OLED. Revisando nuevamente la documentación, aquí nos indica que hay unos jumpers para los módulos OLED, que básicamente dice que cuando utilicemos un OLED debemos jumpear estos pads. Dice que son 4 pads por un solo lado. Entonces, solamente es echarles bastante soldadura a estos pads y unirlos. Dice que si el jumper no funciona, simplemente es echarle más soldadura porque de pronto es lo que le falta. Lo que deben de estar es bien unidos los dos punticos. Entonces vamos a eso. Estos son los 4 jumpers que se refiere la documentación y los que vamos a unir a continuación echándole soldadura. Para que los dos puntos de soldadura se unan, toca echarles bastante soldadura. Aquí sí puede quedar al menos una pelotica o algo de soldadura. Lo importante es que los dos puntos queden unidos. Aquí me faltó un poco en el primero, entonces le voy a aplicar un poco más. Y ahí ya quedan, ya casi, listo. Ahí ya me quedan los dos puntos unidos. Ahí pueden ver que quedaron todos los puntos unidos. Ahora sí vamos a instalar los pines del OLED. Entonces
Simplemente los cuatro pincitos que venían en el paquete de los LED, lo voy a introducir aquí y lo vamos a soldar por la parte de abajo. Le aplico un punto de soldadura para que no se me mueva mucho. Y ya que quede quieto, ahí sí empiezo a aplicar la soldadura al resto de los puntos. Le echo un poquito de pasta de soldar. Y vamos soldando los puntos. Aquí caliento nuevamente el primero que quedó mal. Listo. Ya quedaron los cuatro puntos de los LEDs. Aquí vemos cómo quedan. Y ahora vamos a instalar los de los Pro Micro. Entonces, la instalación de los de Pro Micro son en estos que están marcados. Es el cuadrito blanco y pues los que tienen el nombre al lado de cada uno de los pines. Ahí es donde va a ir este módulo. Tiene dos hileras en cada lado porque, como ya les expliqué al principio, la PC es reversible. Entonces las otras dos hileras van a usarse cuando la volteemos para el otro lado. Entonces vamos a instalar las dos hileras de pines y ahorita lo volteamos para soldarlo. Ajustamos bien que queden bien adentro. Y ahora vamos a empezar a soldar. Aquí sí no le eché pasta de soldar, sino que directamente voy a empezar a soldarlos. Y así me queda después de soldar todos los pins. Ahora lo que tengo que hacer es soldar los mismos componentes, pero en la otra PCB. Soldarle el TRRS, el switch y los pins. Y aquí ya tenemos nuevamente los jumpers soldados y los componentes de arriba. Solo me faltan los pines del micro. Volvemos a revisar la documentación a ver cuál es el paso que sigue. Listo, ya soldamos esto, ya pusimos los jumpers de los OLEDs y a continuación seguimos con los Pro Micro. Entonces tenemos que tomar los Pro Micro y instalarle los pines en la PCB y luego en los Pro Micro. En mi caso pues ya le instalé pines. Ahora, estos son los pines con los que vienen los Pro Micro. Estos pines son gruesos para estos adaptadores que ya les puse anteriormente. Entonces no puedo soldar estos pines directamente a los Pro Micro porque no me van a servir. En el paquete de OLED venían estos diodos extra. Ya entiendo para qué los adicionaron extra, porque dicen que use los pines de los diodos para meterlos en estos huecos que son los que caben perfectamente. En mi caso tengo unos cables telefónicos que son estos, son del mismo grosor de los diodos, de los pines de los diodos. Entonces voy a utilizar estos para todos los pines de los Pro Micro y de las pantallas OLED. Entonces lo primero que tengo que hacer es sacar los pines de este plástico, porque voy a reutilizar el plástico. Simplemente le voy a añadir, son los pines de alambre que tengo.
Ya me quedaría aquí el plástico liberado. Ahora lo que tengo que hacer es meterle los alambres y soldarlos al Pro Micro. Como ven, el cable pasa muy suave, entonces voy a ver cómo los voy poniendo y los voy soldando. Entonces aquí tenemos el Pro Micro y vamos a introducir el cable por acá y lo vamos a soldar. Entonces le metemos el cable y le vamos después a colocar el plástico para que nos quede de guía y los alambres no se doblen cuando los vayamos a meter en su base, en el PCB. Entonces me quedaría más o menos así y a continuación ya me toca desoldarlo. Pero primero vamos a revisar la documentación nuevamente. Entonces aquí tenemos los pines y nos indica que los Pro Micro van boca abajo sobre el PCB. Entonces estaba cometiendo un pequeño error. Los Pro Micro van a ir aquí sobre el PCB boca abajo, van a ir en esta posición. Entonces tengo que meter los alambres y soldarlos por la parte de abajo de los Pro Micro y la basecita que acabo de usar va por encima. Listo, voy a meter el primer cable y lo que voy a hacer es soldar este en su posición y después le meto el plástico. Ahora aquí con un cortafrío le voy a cortar el exceso de cable, lo voy a dejar suficientemente largo para que después me sirva, pues después lo vamos a cortar para que queden todos parejitos. Y le voy a meter aquí el plástico, pues la guía plástica que tengo. Listo. Ahora vamos a soldar el otro cable. Vamos a soldar aquí el otro extremo para que nos quede ajustado ya el plástico en su sitio y podamos seguirle metiendo el resto de cables. Aquí les cambié el ángulo de la cámara para ver mejor. Simplemente le voy a quitar el exceso del cable. Y ahora este cortafrío está como dañado. Listo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es llenar el resto de pines, de cables. Voy a hacer el mismo procedimiento, voy a meter uno de los cablecitos aquí en el plástico y simplemente lo soldo. Entonces, ahí lo tenemos lo más quieto que se pueda y simplemente lo vamos a soldar. We'll be right back.
Después de soldado, solamente toca quitarle el exceso de cable. Y voy a proceder a soldar el resto. Ahora, para que el plástico no se me humeda del lugar, le voy a echar un poquito de pegante instantáneo y así intentar mantenerlo en su sitio. Ahora voy a hacer lo mismo con la siguiente hilera de pines. Ya una vez que tengo todos los pines parejos, los recorté para que todos me quedaran del mismo tamaño. Vamos a proceder a colocarlo en su base. Ya sabemos que va boca abajo, con el conector USB en la parte de arriba. Entonces aquí miramos que todos los pines queden parejos. Con mucho cuidado y práctica lo vamos metiendo. A ver que todos los pines nos queden en su sitio. Aquí nos lo vamos acomodando para que todos vayan entrando poco a poco. Las vamos teniendo en su sitio. Vamos aplicando presión poco a poco para que todos vayan entrando en su posición. Ya aquí va entrando otro poquito. Y ya solo es hacer más presión para que entren completamente. Aquí ya entraron completamente. Quedan casi al ras. Y nos queda apenas perfecto. Ahora es el turno del módulo OLED. Entonces vamos a destaparlos. Y aquí en la bolsita viene el OLED. Y viene con unos pincitos, con cuatro pincitos. Este es el módulo OLED. Se ve bien bonito. Y este módulo se supone que va aquí encima del Pro Micro. Espero que no haga mucho contacto ahí con el Pro Micro para evitar algún corto. Listo. Entonces simplemente tenemos que usar estos pincitos. Bueno, estos pincitos no, porque ya sabemos que no nos caben los huecos. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes. Vamos a retirarle los pines del plástico y los vamos a reemplazar con el cable que tengo.
Entonces vamos a insertar el cable. Asegúrense de insertarlo por el lado correcto. Entonces, bueno, aquí lo meto por este lado y vamos a soldar los punticos. Igual que antes, entonces le voy a quitar el exceso con el cortafrío a una buena distancia. Y este cortafrío. Listo. Metemos el plástico y ya lo vamos ajustando. Ahora le vamos a meter un segundo alambre en el pin del final. Si pudiera. Lo mismo, lo vamos a soldar. Igual si nos queda mucho cable, pues después lo quito con el cortafrío el exceso. Listo, entonces aquí con el cortafrío le voy a quitar el exceso de cable que tenía en esta parte. Ahora vamos a medir qué tan largo necesito los pines. Entonces me voy a guiar aquí con el más o menos. Vamos a quitarle un pedacito con unas tijeras para que los pines me queden parejos. Ahí más o menos. A ojo, me toca medir. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a coger unas tijeras para que me queden los pines parejos. Estos pines se dejan cortar porque son bastante delgaditos. Entonces, aquí los emparejo. Listo. Y como pueden ver, pues ya todos los pines quedan parejos. Aquí les muestro. Quedan del mismo tamaño. Entonces estos pines quedaron. Esta cosa se mueve. Estos pines quedaron de aproximadamente aquí como 6 milímetros. Y le voy a echar un poquito de pegante instantáneo también para evitar que se me mueva el plástico. Ahora vamos a colocarlo ya en nuestro PCB. En su posición, a ver cómo nos queda. Entonces, por altura parece que está bien, entonces vamos a meterlo y le aplicamos un poquito de presión para que entren completos.
y así quedaría en su posición final. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con la otra mitad. Igual que hice antes, voy a emparejar todos los pines con unas tijeras. Así todos me van a quedar del mismo tamaño. Y ahora emparejamos los pines del otro lado. Igual con las tijeras, con cuidado. Listo. Ahora estos pines quedaron de como 3 milímetros de largo. Más o menos. ¿Sí? Ahí pueden ver 3 milímetros. Listo. Ahora vamos a cortar los pines de la pantalla OLED, que queden del mismo tamaño. Creo que ahorita me quedaron muy largos. En este caso quedan de los mismos 5 o 6 milímetros. 5 milímetros más o menos. Ahora vamos a ubicar la pantalla OLED en la primera mitad que ya teníamos. Y aquí pueden ver cómo quedan los pines y el espacio que queda entre ellos, para que no me quede tan pegado. Pero ahí le puedo hacer un poquito más de presión para que entre. Entonces aquí lo voy a sacar nuevamente. Yo creo que todavía me queda muy separado. Le voy a recortar otro milímetro de distancia. Ahora me quedaron de como 4, casi 5 milímetros. Ahí pueden ver. Y ahora vamos a volverlo a colocar en su sitio. Y ahorita vamos a continuar con la segunda pantalla. Vamos a armar la segunda mitad. Le vamos a colocar el Pro Micro primero. Entonces aquí acomodamos los pines en su sitio. Vamos acomodando que todos entren bien y le vamos a hacer un poquito de presión para que entren completamente. Aquí ya entraron y ahora solamente es presionarlos. Le aplicamos un poquito de presión y ahí entra
Todos los pines tienen que entrar bien. Listo. Aquí entraron. Y ahí queda el ProMicro en su sitio. Ahora vamos a instalar las pantallas OLED. Entonces ya las tengo recortadas y listas. Simplemente es meterlas y hacerle presión. Y aquí ya me queda en su sitio la pantalla. Vamos a hacer lo mismo con la segunda mitad. Vamos a meter la otra pantalla en su sitio. Que los pines entren bien. Estos pines a veces se tuercen un poco, entonces me toca estarlos alineando otra vez para que entren en su sitio. Y ahí lo igual, hacemos presión y ya queda la pantalla OLED en su sitio. Y ya tenemos nuestras dos mitades listas, al menos en la parte de microcontrolador y pantalla OLED. Ahora vamos a ir a revisar nuevamente la documentación, a ver qué nos dice. Listo, aquí dice que teníamos que instalar los módulos OLED, ya los instalamos y que ahora tenemos que hacer un chequeo de operación, que básicamente es programar los ProMicro y conectar las dos mitades. Me acaba de salir un error en el software de edición de video, por lo que no puedo continuar editando en este mismo video. Me va a tocar dividirlo en partes y subirlo por partes a YouTube. Bueno, por ahora espero que les vaya gustando lo que han visto. Voy a seguir editando el segundo video y mientras tanto les voy a subir esta primera parte para que vayan mirando en qué vamos.